tal, youtubers? Aquí Chaos Kid de nuevo. Ya sé que motoblogueé ayer, pero ¿qué tiene? No hay pedo en motobloguear otra vez. Bueno, este vlog es uno rápido, dos temas, uno corto, uno más o menos, sobre... uno, para decirles que salí en un programa de internet donde entrevistan a personas. Y se pone bien chido. That sucks. Qué feo se volteó esa camioneta. Bueno, para decirles que pues salgo en un programa en internet que se llama tvcanal.tv y ahí me van a ver con todo equipo y todo. Allí está abajo en los comentarios la liga para los que me quieren ver. Supuesto, denle un like al programa, se pone chido, va dedicado al motociclismo. Échenle un vistazo. Y pues, siguiente tema. Ton ton ton. Últimamente he visto videos donde lo diré así, editores de YouTube que, bueno, no editores, personas que suben videos a YouTube y son videos que son muy muy virales. Y a lo que voy es de que hay gente que se piratea sus videos, los sube para también obtener fama. O sea, no sé cómo lo hagan, no me estoy peleando con ustedes. Yo solamente estoy dando mi opinión de que pues no estoy de acuerdo que agarren el video, lo suban al suyo y... ah, sí, también se vuelve bien viral porque ustedes también lo tienen. Se me hace una mamada. Yo creo que el creador debe tener todo el crédito. Solamente que el creador dé permiso a los demás personas que quieran subir los videos a YouTube. Creo que solamente de esa forma, pero la neta, para mí, yo prefiero compartir la liga del video para que se metan al canal del creador y de ahí lo vean y no lo estén viendo de mí. Yo nomás voy a transmitir y ustedes van a ver de quién yo estoy comentando. ¿Sí me entienden? No se me hace justo y esperen de mí un dislike si hacen eso. Yo no estoy de acuerdo. Solamente que vea, no sé, un comentario en los comentarios de que sí, tengo permiso del autor de usar este video en mi video. Ay, güey, mucha tierra.
y todavía le piso. Camionero. Bueno, con lo que está, me van a recibir. No es por ser negativo, pero yo pienso que, en mi opinión, ellos deben obtener crédito. Entonces, para mí, verán un dislike, un comentario. Y ya es todo por hoy. Nos vemos próximamente. Quién sabe, tal vez mañana me anime a motobloguear otra vez. Si son así de cortos como el de ayer y el de hoy, a echarle.